Servicios de Agua y Drenaje presenta. Qué amables, gracias Julio, Andrea. Sí, las condiciones son buenas a esta hora del día, prevalece un ambiente favorable, aunque algo fresco, pero nada que no se pueda quitar con un suétercito ligero. Por supuesto, si usted está por salir de casa, pues le invito a que lo haga acompañado con algo para cubrirse a primeras horas de la mañana, estaremos sintiendo un poquito de fresco. Ya en la tarde el ambiente será agradable, esperamos que las corrientes en chorro provenientes del Océano Pacífico prevalezcan, obviamente, para la zona de noreste del territorio nacional, provocando aquí una tendencia a algunas capas ligeras de nubosidad estén latentes para nosotros. Es por eso que a lo largo de la jornada estaremos sintiendo el nublado medio. La lluvia no está en el panorama para nosotros. El frente frío, luego del paso hacia la región y ahora se ubica un poco más hacia el sureste mexicano, ha dejado como consecuencia un poquito de condiciones frescas a primeras horas de la mañana desde el día de ayer y también hoy, y no se diga para el día de mañana jueves, todavía estaremos sintiendo pues la presencia de ese frente frío. En la zona del interior de la República Mexicana hay algunos puntos de humedad también en el sur de la nación, no se diga para el sureste, son los sectores en donde se podía presentar la lluvia. Para nosotros en todo el norte de la nación no vemos un panorama de precipitación, de hecho el ambiente es bastante seco, si acaso ingresado un poquito de humedad gracias a las corrientes en chorro que vienen provenientes del Océano Pacífico, como le comentaba hace un momento, pero en general no vemos que la precipitación se vaya a marcar en el pronóstico del día de hoy. De hecho las temperaturas, así como la condición de cielo, se mantienen amables y estables, las mínimas entre los 9 y 12 grados centígrados, hablando de la zona de Mina, de Cerralbo, Agualeguas y también China, además de Lampazos, donde en este último la temperatura máxima a alcanzar será de 29 grados. En Mina llegan a los 24, en Cerralbo a 28, Agualeguas en 27 y la zona de China a 13. Estos últimos con nublados medios sin lluvia hasta el momento. En Santiago, cielo mayormente despejado, 12 por la mañana y 28 durante la tarde. En Montemorelos llegan a los 27 y similar es la temperatura en Linares, aunque ya la mínima es de 14 grados centígrados, acompañados de nublados parciales. Mucho más frío en la zona de Galeana, por ejemplo, ya la mínima es de 4 apenas y la máxima ahí llegará a casi a los 20 grados centígrados, prevaleciendo el cielo con nublados medios. En Doctor Arroyo, 7,22 será lo que estarán alcanzando el día de hoy. Ahora bien, imágenes en vivo, la condición de cielo que prevalece esta hora del día, como podemos apreciar en pantalla, tiene algo de bruma. La nubosidad no es tan baja, pero no provoca niebla y eso es una buena noticia. Sin embargo, la humedad se mantiene ligeramente alta esta hora de la mañana, lo cual es una excelente noticia, luego de que habíamos estado reportando un contenido de humedad bastante bajo. Al momento el termómetro se mantiene en condiciones de 15 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la humedad en un 55% y el viento sin rachas hasta el momento. La máxima pronosticada del día es de 26 grados centígrados. Esperamos un nublado parcial durante prácticamente toda la jornada y será en la noche donde se podría despejar ligeramente la nubosidad, dándole entrada a una temperatura más o menos de 20 al finalizar este día miércoles. Para mañana jueves espera una mínima de 13, condiciones muy similares a lo que estaremos reportando el día de hoy. La máxima en los 26 con nublados medios. El próximo viernes aumentaremos a los 27 para el próximo fin de semana, darle entrada un poquito más de calor. Las condiciones ya cálidas se estarán sintiendo cada vez más en la ciudad de Monterrey, es decir, el próximo sábado llegaremos a los 30, el domingo a 35 y arrancaremos la siguiente semana laboral en 37 grados centígrados. Podrá llegar algo de lluvia el siguiente miércoles en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero de eso, por supuesto, pues ya le estaré hablando en los próximos días con las diferentes actualizaciones. Más adelante regresaré con más detalles del tiempo aquí en Info 7. Manténgase muy al tanto. Por lo pronto le deseo bendiciones y bonito miércoles.